Y bueno, y así empieza esta exploración en uno de los lugares más esperados por el público y también por mí, porque hace rato que quería venir a esta fábrica. Es una fábrica de químicos. Y bueno, estamos en Zárate en esta oportunidad. Es una fábrica inmensa. Miren lo que es esto. Unos tanques gigantescos. Es enorme la fábrica. Desde fines del siglo XIX hasta el último cuarto del siglo XX, la Diana, Meteor, fueron dos empresas que estuvieron a cargo de esta fábrica. Hace muchísimos años que está este lugar en total abandono. Una fábrica de químicos. En un tiempo la fábrica quebró y fue cooperativa también. Y bueno, como toda cooperativa, en algún momento quiebra. Y bueno, y así es como queda todo. Para el siglo XX elaboraban ácido sulfúrico y cloruro con el antiguo método de cámara de plomo. También tenían dos plantas de ácido clorhídrico y nitrítico. Y miren lo que son estos motores. Tenemos pozos. Es impresionante. Todo lleno de agua en los sótanos, pero creo que en algunas partes se puede meter. En un costado de la fábrica se hizo un barrio especialmente para todos los trabajadores de esta planta, pero pronto los mismos fueron afectados por la emanación tóxica que se producía en este lugar. Hoy en día este barrio existe, se llama Meteor. Hace muchísimos años que hay reclamos de toda la gente de Zárate, porque dice que hay muchísimos químicos que están contaminando la tierra, está contaminando el agua. Se siente un olor, la verdad que se siente un olor medio raro. Está muy cerca del río. Y bueno, dice que se contaminan también las aguas del río. Así que bueno, vamos a ver si este video sirve para algo. Es grandísimo, la verdad, sinceramente. Hacia 1920, esta fábrica podía abastecer toda la demanda de ácido sulfúrico y nitrítico del país, pero por problemas familiares y de sociedad, este imperio empezó a decaer. Miren lo que es esto. Hay olor a azufre en este lugar. Es gigantesco. Es una lechuza.
edificaciones muy antiguas, está todo destruido, como todo lugar abandonado, está totalmente vandalizado, viene muchísima gente a llevarse los metales, a robar las cosas que quedan, y bueno, es enorme. No sé qué tanto vamos a poder subir a estos lugares porque la verdad que está todo en muy mal estado. Bueno, acá hay unas montañas de no sé qué será, pero la verdad que tienen olor raro. Se siente como un olor a azufre terrible. Con el repunte de la producción se produjo un salto tecnológico y lograron fabricar zinc electrolítico bajo una nueva sociedad. Esta empresa tomó su nuevo nombre, Establecimientos Metalúrgicos Meteor, y esta se convirtió en la primera planta de zinc electrolítico de Sudamérica. Vamos a ver si podemos subir acá. Está todo muy destruido. De a poco vamos a ir explorando todos los que más podamos. Como una terraza. Vamos a ver qué hay de este lado. Ahí hay toda una edificación pelada. Por allá hay como unos camiones, pedazos de tractores. Esto es un predio gigantesco que en el momento que fue abandonado, el predio también empezó a ser tomado por mucha gente, y bueno, al día de hoy, muy cerca de este lugar se hicieron como alguna especie de como barrios de emergencia donde vive por ahí la gente más necesitada, que también corren el riesgo de toda la contaminación, ¿no? que hay en este lugar. Yo que vengo solamente a explorarlo, a recorrerlo una vez, seguramente. No creo que venga a recorrerlo dos o tres veces como en otros casos. Me queda lejos de donde vivo. Bueno, a ver, acá hay algo medio raro. Pero me imagino la gente que vive acá cerca, los días de lluvia, de sol. Toda esta contaminación, calculo que el olor que se levanta debe ser terrible. Y bueno, ahí hay gente que está viviendo, la verdad que muy cerca. Y no sé si sufre de algunas enfermedades por contaminación. Estaría bueno saberlo eso. Si encuentro a alguien, se lo voy a preguntar. Si encuentro a alguien del barrio. Y bueno, miren lo que es esto. Totalmente destruido. Ustedes saben que yo me subo a todos lados, pero la verdad que sinceramente esto está muy deteriorado y va a estar complicado. Ahí hay como una placa, vamos a ver si podemos llegar ahí. Y bueno, y bueno, acá volvimos a esta parte por donde arrancamos,
pero la idea era para meternos a los sótanos de este lugar. Wow. Ah, es como unos túneles. Es enorme. Wow. Esto re da para una película de terror, te digo, Seba. Y bueno, no vine solo. Hoy estoy acá con mi amigo Fran Schroeder. Tiene un canal de YouTube que está... Se lo recomiendo porque la verdad es que está terrible. Y me va a hacer un día... Hace un día con un youtuber. Y en esta oportunidad me tocó hacerlo conmigo. Es una locura. La verdad... Estoy muy contento porque es la segunda vez que nos juntamos ya. La otra vez que fuimos a Campanópolis, una aldea medieval, en mi ciudad, en González Catán. Y bueno, en esta oportunidad me tocó venir a mí para sus pagos. Miren lo que es esto. Una locura. Los detalles de la cañería toda podrida. Es un sótano terrible. Un mutante. Wow, no, yo no te puedo creer lo que es esto. Tengo que tener mucho cuidado mientras camino porque hay cosas colgadas muy cerca de mi cabeza y yo miro para abajo para no caerme en ningún pozo, pero también tengo que estar atento de mirar para arriba. Miren lo que es esto. Una locura. Hay una escalera. Hay como un puentecito. Que da a la parte de arriba por donde ya recorrimos. No, es una locura. Vamos a seguir para ver el lado. No para película de terror, no para... De apocalipsis zombie. No, la verdad que es un sótano enorme. Y bueno, y allá hay una escalera de salida, así que... Está bueno que pudimos entrar por un lado y salir por el otro. No, es increíble, loco. No, la verdad, sinceramente... Durante la Segunda Guerra Mundial, Meteor producía zinc y latón militar y era proveedor exclusivo de fabricaciones militares, pero en esos años empezó a ser evidente los problemas de contaminación en los alrededores, sus propias instalaciones, imagínense en los propios empleados. Acá tenemos una silla, re loco. ¿Qué hace una témpera acá? Y hay como hojas de tarea. Vamos, seguimos. Y acá donde yo te digo, ¿ves el olor que hay? ¿Podés percibirlo? Sí. Azufre. Sí.
Sí, aparentemente sí. Por esto hay tantos reclamos, hay muchos reclamos en el municipio de acá de Zárate porque esto es sumamente contaminante y bueno, y toda la gente reclama de la contaminación de las napas, de la tierra. Vamos a subir por esta escalerita, miren lo que es. Locura. Miren esta cadena. Ah, mirá qué bueno. Esto es una cinta que tienen como unos recipientes. Dice que cada vez que giraba levantaba algo y lo ponían en algún tacho. Una línea, ¿no? Sí, como una cinta. Sí, una cinta de producción, una cosa así. Y bueno, tenemos la edificación que recorrimos recién con el sótano y todo. Y ahora nos metemos en esta. Es, la verdad que es gigantesca. Encontramos una caja fuerte. Calculo que acá podía haber sido una de las oficinas de lo que sería el jefe del lugar. Porque... donde si no vamos a encontrar una caja fuerte tan grande. Miren lo que es, una locura. Yo hace un rato estuve en la parte de arriba, pero no vine para acá, para la parte de abajo. Hay como una mesa improvisada. Wow. Miren lo que es esto. Una locura. Por allá siguen las edificaciones. Es un lugar tremendo. Es gigantesco. De cosas, datos de tarjeta de motor. Este dice 2015 y ahí Meteor dice. Después encontramos una revista, a ver si encontramos la fecha, septiembre de 1960. Me encanta encontrar todos estos tipos de detalles en los abandonos, me encanta. Me hace transportar a la época. Acá tenemos como unos moldes de máquinas, de motores. Es increíble. En 1966 se declaró en quiebra. Y aunque se formó una cooperativa de trabajo, Zárate Limitada, este proyecto duró algunos pocos años. ¿Qué más podemos encontrar? Y bueno, acá encontramos lo que era el escudo de la fábrica, pero este sería el escudo de la cooperativa. Como le conté antes, cuando la fábrica quiebra y los dueños ya no dan más, los empleados hacen la cooperativa. Y bueno, pero en un momento las cooperativas también quiebran. Y bueno, y este es el reflejo de la CIA y de todo eso. Miren lo que es, increíble. Estamos a un costado de la fábrica. Miren por dónde estamos pasando, es una pared caída. En 1988 se produjo un derramamiento de ácido sulfúrico, cloruro de bario y calcio, que puso en alerta a toda la comunidad. Cooperativa Zárate. Es tremendo. Meteor, la fábrica que tanto había impulsado
El progreso de Zárate, abandonada, así como está, es un peligro latente para el pueblo y la naturaleza. Obviamente que todos estos camiones están totalmente vandalizados. Se llevaron todo lo que pudieron. Miren lo que es esa edificación. Esa edificación vamos a tratar de subir a lo último, porque ahí estaríamos lo más expuesto de todos. Y bueno, no queremos que los vean. Si nos exponemos, que sea, bueno, a lo último. Si alguien nos tiene que sacar o algo por el estilo. Miren lo que hay acá. Un trofeo. Miren lo que es este tanque. Todo esto es enorme. Acá hay otro camión más. Un acoplado. Tremendo. Si podemos subir. Miren lo que es esto. Ahí estamos con la muchachada. Miren lo que es un tractor. Wow, boludo. Miren lo que es esto. Y bueno, no puede faltar, la verdad que me costó muchísimo subir a esta parte porque no hay escalera que te suban, entonces tuve que subir por este árbol. Igual está tratando ahora de subir también por acá, bueno, pero yo ya que estoy acá arriba, voy a ver si puedo subir a esta escalera tan importante. Vamos a ir con mucha precaución porque está, la verdad que totalmente sin barandas. Y bueno, y cada vez que vamos subiendo, cada vez se va sintiendo más la altura. Miren lo que es. Ahí está Fran. Está haciendo unas tomas de dron increíbles. Y bueno, y ahí mi amigo Wally, que sigue intentando subir. Yo fue en la segunda oportunidad que pude subir, la verdad, porque en la primera no pude, tuve que subir por un arbolito. Y miren lo que ya es la fábrica. Podemos ver que al lado, muy cerca, hay un barrio y es muy riesgoso. Era lo último que queríamos hacer, es subir a este lugar, porque desde acá te ven de todos lados. Y bueno, y lo que no queremos nunca es que nos vean. Bueno, y acá llegamos. Wow, qué vista, la verdad. Miren lo que es esta baranda. Ahí va Fran. Miren lo que es esta locura. Miren lo que es, tremendo. Bueno, en este lugar nos acercamos porque la baranda está está en esta parte que no hay baranda. Vamos a tratar de no acercarnos, pero miren lo que es tremendo.
Y bueno, estamos acá, terminamos con esta exploración. Aparte de que la recorrimos toda por completo. Ahí está, para todos lados. Ya haciendo las últimas tomas todavía. Hizo unas tomas de dron increíble. Y bueno, terminamos porque la realidad le contamos. Allá atrás vienen dos de prefectura y bueno, nos vinieron a buscar para que... Nos invitaron a retirarnos, así que bueno. Sutilmente. Sutilmente. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Así que bueno, hasta acá llegó este video. Hasta la próxima. En este me acompañó Nico, mi amigo Emi. Nos vemos. Mika, que vaya adelante. Y bueno, y ahí viene Fran y Wally. Chau, chau.